Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a continuar con el ciclo formativo de Microsoft Access 2013. Estamos trabajando el proyecto veterinario y vamos a empezar a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución de este video que tiene por título Vet Project número 129, módulo producto. Estamos en el plano de las consultas y esta es la entrega número 5. Vamos a hablar del tema que es encajar el formulario de navegación que tendrá conectado tres formularios que son los de la consulta para trabajar lo de los concentrados, accesorios y prendas en la base de datos relacional Vet Project. Empecemos entonces. Bueno, entonces aquí vamos a abrir nuestra base de datos. Perfecto, aquí está entonces. Listo, vamos a hacer aquí un clic derecho. Vamos a decirle cerrar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es construir un formulario que tiene que ver con la parte de consultas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear ese formulario, ¿no? Entonces, para eso vamos a tomar acá en el panel de navegación este término FMCS producto, para poder visualizar los tres formularios que son los que vamos a encadenar en ese formulario de navegación. Va. Entonces, al hacerlo en el formulario de navegación, entonces empezamos así, digamos, vamos a decirle crear y vamos a traer un formulario de navegación. Entonces, acá en navegación, ¿no? En esta herramienta, entonces vamos a hacer un clic. Entonces, ¿qué clase de formulario vamos a utilizar para trabajar esos tres formularios? Pestañas horizontales, pestañas verticales, izquierda, o pestañas verticales, derecha, o las horizontales, ¿sí? Dos objetos, o pestaña horizontal y vertical, o pestaña horizontal y vertical y derecha. Bueno. Entonces, para eso vamos a utilizar el de pestañas horizontales. Ahí lo tenemos, es el que vamos a construir. En este formulario, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente conectar los tres formularios que corresponden, ¿no es cierto? Los tres formularios. Entonces, este formulario de navegación, primero que todo, vamos a darle un título. Entonces, el título que le vamos a dar a este formulario de navegación, vamos a hacer así, el aquí en guardar. Entonces, le vamos a decir que es un FMCS, y como es básicamente un menú pequeño de consulta, entonces le ponemos MN y después le ponemos la palabra producto. Listo, nomás. FMCSMN producto. Bueno, ese es el que vamos nosotros a ligar en el panel principal. Este formulario, entonces ya como así lo tenemos, vamos a ir a la vista del diseño. Entonces, este formulario, ¿qué va a tener? Entonces, va a tener consecuentemente lo siguiente. Bueno, el formulario va a ser emergente, así que como es emergente, entonces vamos a ir aquí al diseño, nos vamos aquí a la hoja de propiedades, nos vamos aquí a formato, acá entonces le decimos que esto es de perteneciente al módulo. Productos, módulo, productos. Vamos a decirle que esto está centrado automáticamente. ¿Sí? Vamos a decirle que el selector de registro es no, botones de navegación dice no, barra de desplazamiento dice ninguna. Control sí, botón de cerrar sí, botón de minimizar, le vamos a decir que ninguno. Bueno, no más. Y por el otro lado, en otras, le diremos que en emergente, le iremos al flecha abajo y le diremos que sí.
Listo. Modal, no. Bueno, pues ya, ese ya queda prácticamente así. ¿Qué título le vamos a dar a este encabezado del formulario? Dice formulario de navegación. Entonces acá, en vez de esta palabra, vamos a ponerle, consultas productos. Consultas productos. Bueno, aparte de eso, pues como aquí tenemos un diseño, quitemos esto. Vamos a la ficha organizar, vamos a quitar el diseño. Entonces ahí ya lo tenemos. Quitamos este dibujo. Este lo vamos a correr a la izquierda un poquito. Puede ser ahí. El tamaño que vamos a usar para esto básicamente va a ser de 22. Vamos a utilizar 22. Siguiente a eso, el color de esto. Entonces acá el color de esto sería, el texto sería negro, resaltado. Esta parte, pongámosle un color verde manzana. Como a este también, pongámosle un verde manzana. Listo. Ok, le decimos acá clic derecho, guardar. Ahora vamos a decirle clic derecho, vista, presentación. ¿Para qué? Para conectar los formularios. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a conectar los formularios. Entonces conectamos el primero. Ahí. Conectamos el segundo. Y conectamos el tercero. De hecho, estos tres elementos son botones, ¿no? Tanto este como este y este son botones. Entonces, este botón, como este otro y este otro, ¿no es cierto? Vamos a ponerle las formas, vamos a ponerle esta formita. Aparte de eso, vamos a resaltarlos con un biselado, puede ser este. Vamos adicionalmente a decirle que esto es de color verde, todos son color verde oscuro. El texto está en este momento en blanco, entonces vamos a ponerlo en color amarillo. Ahí, amarillo. Bueno, adicionalmente cuando los botones se eligen, entonces quisiéramos que esos botones cuando se elijan, vamos a ir aquí a la hoja de propiedades, entonces en el formato, exactamente en donde dice color, al mantener el mouse ahí, podría habilitar ahí y le damos un color mostaza. Ese color se llama anaranjado énfasis 2 oscuro 50, para que cuando prendamos entonces ese sea el que va a marcar. Bueno, listo, no más. Entonces clic derecho y guardar. Aquí dice módulo productos, pero ese módulo productos ahí, revisemos, clic derecho, cerrar. Ese formulario se llama FMCSMN, ahí está. Clic derecho, vista diseño, allá está presente, pero obviamente cuando lo estamos mirando dice módulo, dice módulo productos, ¿no? Bueno, este formulario lo tenemos que conectar en este momento a nuestro panel principal, exactamente a FM menú, a FM menú producto. Ahí lo tenemos, FM menú producto. Clic derecho, vista diseño. Entonces, aquí en este punto, justamente donde dice consultas, ahí vamos a conectar ese formulario. Entonces vamos a la hoja de propiedades, nos vamos al evento, aquí donde dice propiedad. Al hacer un clic, vamos a cargar los tres puntos, vamos a entrar a hacer el generador de código, le vamos a decir aceptar. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? Con un docmd, un docmd.openfor. Entre comillas, FMCSMN, producto. Listo. Entonces guardamos acá y cerramos. Listo. Está entonces ya habilitado. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar.
Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente, recuerden que hemos construido el FMCSMN producto, ¿no es cierto? Y lo hemos trabajado de una manera que sea formulario de navegación, le hemos adaptado tres formularios que son el FMCS producto 1, producto 2 y producto 3. Bueno, no digo la palabra FMCS porque ya se entiende qué es eso, ¿no? Entonces vamos a entrar a panel. Panel principal, ahí está. Entonces, cuando le damos un enter, entonces quiero realizar una labor. Entonces vamos aquí a buscar a nuestro Jiménez Castro, Jiménez Carlos, perdón. Le damos un enter. Nuestra clave, 1, 2 y 3. Enter y otro enter. Bueno, entonces ya tenemos acá. Cuando entramos al producto, en el momento en que entramos al producto, como vamos a hacer la consulta de los productos, entonces vamos a darle aquí un clic y entonces inmediatamente nos sale esta información, ¿sí? Nos sale acá esto, entonces como nos damos cuenta, el formulario salió muy pequeño, ¿no es cierto? ¿Qué significa que salió así tan pequeño? Que nos toca cuadrar un poco mejor el formulario porque pues simplemente no lo estamos viendo bien. Adicionalmente a eso, tenemos que cuadrar acá los nombres de los botones, ¿no? Ok, bueno, entonces esto significa que el formulario que tenemos que arreglar acá es el formulario de navegación. Entonces, vamos aquí a un FMCSMN producto, ahí está. Clic derecho y vista diseño. Entonces, observe que el formulario está saliendo así porque mire el tamaño que tenemos acá, ¿sí? Entonces, esto implica que acá lo tenemos que alargar hasta 22. ¿No es cierto? Y este elemento que está acá, tenemos que alargarlo hasta lo mismo. ¿Sí? Para que salga total. Aquí, por ejemplo, vemos que nos está sobrando un poco. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que alargar un poco más acá. Seleccionamos estos dos. Entonces acá, ahí vamos a tomar el nodo y vamos a abrirlo un poco más. Ahí ya vemos que está perfecto, no más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Cambios, por ejemplo, como este, que dice FM de producto. Entonces acá, simplemente le escribimos concentrados acá, a este, le vamos a escribir accesorios y a este... le vamos a escribir prendas. Perfecto, no más, eso es todo. Bueno, este de concentrados, pues como tal, está como muy pequeñito, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer algo especial acá. Vamos a mirar acá qué tenemos acá. Podemos alargar estos botones un poco más aquí. A ver, otra vez con, aquí. A ver, aquí presiono y jalo un poquito más acá. Está perfecto. Pero bueno, entonces acá. Este botón acá yo lo quería más grande y me quedó fue pequeño. Entonces, como tal, este con este y este, yo los quiero son grandes. Entonces voy a pasar aquí a organizar tamaño y espacio y le voy a ajustar al más ancho para que queden parejitos todos sin ningún problema. Bueno, entonces ya lo está. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno. Una vez que ya tenemos eso, entonces volvemos otra vez al panel principal. Ahí está. Vamos otra vez a productos y vamos otra vez a consultas. Entonces, observe que ya la cosa cambió, ¿no es cierto? Cambió porque sencillamente ya esa parte está lista. Entonces, aquí cuando yo paro, el botoncito acá, si me dan cuenta, el color aparece ya especial, ¿no es cierto? Entonces, estoy en concentrados, yo miro todos los concentrados, estoy en accesorios, miro todos los accesorios. Por ejemplo, acá voy a mirar el tal arnés, ahí está arnés de felpa. Y si me voy a prendas, entonces miro aquí prendas. Entonces, está súper. Entonces, ya prácticamente... con esta parte, entonces ya ahí nos quedó ya cuadrado lo de consulta. Bueno, ¿qué nos quedaría a nosotros pendiente por hacer? A ver, una cosa importante es que en la consulta generalmente es una consulta, entonces hay que apropiar un poquito la cuestión de que las personas cuando van a mirar la consulta no
vayan a modificar las cosas. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en concentrado, si alguien le da por cambiar acá algo, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos para que eso no suceda? Simplemente le vamos a poner bloqueado igual en respuesta sí. Tanto a la descripción del producto como al ID y como al valor, con el propósito de que la persona no pueda modificar. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar a ustedes esa tarea. Les dejo la tarea con el propósito de que lo hagan ustedes. Yo sé que lo tengo que hacer, pero yo también quiero que ustedes se unten un poquito de esto y participen activamente. Entonces, ¿para qué me pongo a hacerles todo si yo sé que ustedes también tienen la obligación de hacer las cosas? Precisamente por eso esto es un curso, para que usted pueda aprender y demostrar que lo sabe hacer, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo aquí cuando cierro, pues ya ahí regreso. Entonces nos va a quedar hacer lo de actualizar, luego listar y esto. Entonces vamos a intentar hacerlo en lo parecido así. Entonces recuerden que la consulta es algo que tenemos que nosotros, al manejar la consulta, tenemos que bloquear los elementos que pensamos que los pueden modificar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya prácticamente esta parte de la consulta nos ha quedado, ya podemos, hemos podido apreciar cómo fue el camino, qué fue las cosas que utilizamos, qué tantas cosas copiamos. Bueno, espero que hayan aprendido con esto un tanto. Entonces yo cierro acá y salgo de aquí a la aplicación. Bueno, entonces me despido de cada uno de ustedes y les cuento lo siguiente. Como mi intención es manifestar mi, ¿qué se puede decir? Estimulación. Quiero estimular un poquito a la gente con el propósito de que la gente participe, con el propósito de que la gente no se quede atrás, con el propósito de que la gente no se atrase, que también la gente se anime, pues que con esto van a aprender mucho y que con esto también van a hacer dinero. Entonces, yo les voy a dejar esta última versión de B-Project con esto que acabo de hacer de la consulta. Lo voy a dejar montado en este video, que es el número 129, recuérdenlo así, 129, la última versión de B-Project con esto que acabo de hacer, para que usted lo descargue y pueda continuar con el proceso. Es una manera de estimularlos a ustedes y de beneficiarlos, y una manera compensativa de establecer mi agradecimiento porque ustedes siguen este canal y se están apropiando de las cosas y van aprendiendo. Y una parte muy importante que yo pienso que con fuerza se tiene que hacer, y es empoderamiento. Entonces, el empoderamiento, para poderlo establecer, no basta solamente con decir bla bla bla, ¿no? Entonces, a nivel de mi empoderamiento, yo les voy a proporcionar a ustedes esta base de datos para que allá donde usted está, en el país que esté, la promueva. Hasta donde van, muestren lo que ustedes son capaces de hacer, ¿sí? Pero para ser capaces de mostrarle a la gente lo que ustedes son capaces de hacer, importante el material que yo les estoy suministrando, ¿ve? Entonces, simplemente con esto ustedes, yo creo que ya buena parte se están ayudando. Bien. Otro punto importante que quiero con ustedes conversar es que, bueno, en estos días a mí se me presenta con harta urgencia poderme ubicar laboralmente. Mi única manera que yo tengo, porque yo tengo problemas auditivos, yo aquí estoy conversando con ustedes, pero si yo voy y trabajo con una empresa directamente, mi parte auditiva no es que esté trabajando muy bien, está muy, no digo que tan baja, baja, no, pero bueno, yo todavía, gracias a Dios, oigo. Pero si me ponen a mí a trabajar con un bendito teléfono, sí, mejor dicho, me partieron por la mitad. Entonces, un teléfono, no, yo no sirvo para trabajar con un teléfono. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo busco emplearme construyendo software a través de Microsoft Access 2013. Y yo sé que hay mucha gente que tiene sus empresitas grandes, medianas, pequeñas, y mucha gente no ha hecho ni siquiera los primeros pinos, pues, por sacar adelante la sistematización de su empresa.
pero me están oyendo de este video, están escuchando. Entonces yo me lanzo para promover mi servicio, para promover mi trabajo, para conseguir clientes que me empleen y me remuneren con esta actividad o labor que yo desarrollo. Entonces yo puedo trabajarles a ustedes orientando, asistiendo, asesorando, construyendo, planificando, mejorando. Eso yo lo puedo hacer, inclusive enseñando, enseñando. Solo basta que usted allá, amigo, amiga, se motive a pensar en qué manera usted me puede ayudar, qué es lo que yo estoy pidiendo, qué es lo que yo acá estoy solicitándoles a ustedes, a cambio de que ustedes miren mi material, yo a cambio, ¿qué estoy pidiendo? Que ustedes me puedan referir ante sus amigos, puedan decir, oye, mire, tengo una amiga que se llama Sandra Liliana Yaya Wilches, es ingeniera de sistemas, es youtuber en la internet, tiene su canal de YouTube, tiene una cantidad de material, fuente de información muy poderosa sobre bases de datos relacionales y elabora aplicaciones para todo tipo de actividad económica. ¿Qué tal si le echamos la mano y le ayudamos un poquito? Ayudar significa que usted se conecta conmigo y me emplea. Por un mes, por 2 meses, yo sabré mucho agradecerles a ustedes esa gran ayuda que me puedan proporcionar. Yo no tengo otra manera más como manifestar mi lanzamiento como empleado. No tengo otra manera más que con estos videos para poder promover mi talento humano. Y la única manera es esa, porque si yo salgo a la calle y me pongo a perifonear, me cae enseguida la policía como si uno estuviera haciendo algo malo, porque nosotros estamos en un gobierno brusco y atroz, en el cual nos atropellan permanentemente. Si yo como vendedora ambulante salgo a la calle a promocionar este producto, inmediatamente, tan, recibo ofensa, hostigamiento, humillaciones, etcétera, simplemente porque salgo a vender este producto a la calle. No se puede aquí, en la ciudad de Bogotá, mientras está el alcalde mayor de Bogotá, el señor Peñalosa. No podemos nosotros promocionar un producto en la calle porque inmediatamente encima tenemos la policía hostigándonos y maltratándonos y no permitiendo que podamos trabajar libremente. Entonces, ¿qué le queda a uno por hacer para poder promover su trabajo? Estos medios que son medios de comunicación, como un noticiero. La única manera que tenemos nosotros acá para poder promover lo que sabemos hacer es a través de este lugar, a través de este canal. Yo como ingeniera de sistemas, con todas las virtudes que tengo, valores, con todas las habilidades y las destrezas, las competencias, la experiencia, el talento, el don y todo lo que se diga, conocimiento y sabiduría, la única manera que tengo es promoverlo a través de estos videos, porque no tengo otra forma de llegar a la gente, sea aquí en Colombia, Bogotá o en cualquier parte del mundo. Entonces, yo les agradezco mucho, enormemente a cada uno de ustedes, el que me puedan brindar ese apoyo, el que me puedan brindar esa ayuda, de verdad que de corazón, y que Dios les pague eso, será compensativo. Muchas gracias, amigos, y espero poderlos estar otra vez atendiendo en otro de mis videos, mostrándoles más cosas, porque todavía no termina esto del módulo de producto, todavía nos falta manejar la parte de actualización, listar y dar baja. Pero ahí vamos. Entonces, los espero muy pronto poder estar atendiendo en otro próximo video. Muchas gracias y que tengan un buen día y que Dios los bendiga.